Oye, bueno, ¿ustedes se acordaron que esta muchacha Melissa Galindo, que la gente me insiste que es muy guapa, que canta muy bien? Yo Guapísima. nomás la he visto en este comunicado, nunca la vi en La Voz México, tampoco cuando fue novia de Yolanda Andrade, Sí. y que después creo que dijo que andaba con un productor de teatro, ¿no? Según Dicen esto. que ella vendió esa nota a TV Notas precisamente, pues evidentemente para darse a conocer, yo creo, ¿no? Me supongo. Pero bueno, se ha dicho muchas cosas de esta joven de Melissa Galindo. Galindo. Obviamente, nosotros como medio de comunicación nos limitamos solo a informar. No, no podemos decir, no, es que no le creemos, o por qué no fue a las autoridades antes, o por creo que Pero le debió damos. haber ido, ¿no? O sea, si tiene algo que decir, debió haber ido a las autoridades. Sí, pero bueno, tampoco se vale que le estén sacando todo lo que hizo, porque eso tampoco justifica que quizá, porque lo tiene que comprobar, ¿no? Que quizá haya sido víctima del señor Kalimba, Gus, ¿no? Puede O sea, ser. si tuvo una relación con Yolanda, o si tuvo una relación con un productor, o si eso es independiente a si fue víctima de Kalimba, Exactamente. ¿no? Pero bueno, ella precisamente después de que da a conocer este video, pues comenzaron muchos comentarios y muchas críticas, el decir, ¿por qué no fuiste primero a las autoridades? ¿Por qué el hecho de primero subirlo a los medios de comunicación y a las redes sociales? Lo primero que debe de hacer uno es ir ante a las autoridades como debe de ser, ¿no? Bus, cuando sufres un tipo de ese tipo de situaciones. El caso es que ella recibió muchas críticas y ayer en la noche, ya muy noche, compartió un video donde precisamente anunció que está ejerciendo ya acciones legales en contra del señor Kalimba. Pues qué bueno, a ver, vamos a escucharla. Es increíble la cantidad de mensajes que me han llegado diciendo que vivieron algo similar o peor con Kalimba. O sea que. Y repito, qué triste que seamos nosotras las que tienen miedo. Honestamente, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Si tienen dudas, sí, estoy procediendo legalmente. Y nada, hago esto justo para que los mensajes que me mandan no sean en secreto y que todas las personas se sientan seguras de levantar la voz.